¿qué tal? Hoy es domingo 4 de septiembre del 2011, acá los chicos de Tri Sport. Estamos organizando el boliche para arrancar. El boliche para arrancar para la carrera Nordland. Sí, va a ser un día hermoso, van a disfrutar de las playas del parque de Necochea. Impresionante. Impresionante. Está saliendo el sol, o sea que va a ser una jornada espectacular. No. Hay que ponerse las zapatillas y disfrutar. A full. Acá los chicos ahí mirando los relojitos. Y bueno, sí, ahora está saliendo el sol. Hoy va a ser... Hoy va a estar 22 grados. Hola, amigo. Hola. Que me ve con cara de raro. Sí. Y allá en el fondo se hacen las entregas del kit. Y bueno, se están poniendo en onda todo lo que es la Nordland largada. Bueno, ahí van llegando los corredores. Y bueno, inaugurando acá la Mujer Araña en Necochea, Vamos a ver cómo es el circuito, buena onda, y seguimos para adelante. Muy, muy, pero muy buenos días, con un sol impresionante. Vamos, vamos, vamos. Mira, amiguito, ¿por qué llorás, amiguito? Ay, mira qué bonito. ¿Qué te pasó? Llegó la hermana, le dio. Ah, la hermana. A ver, chicas, ¿cuánto van a correr, niñas? Mili, ¿cuánto vas a correr? Hola, ¿cuánto vas a correr? ¿Un kilómetro? ¿Dos? Dos, creo que son. Dos kilómetros. Muy bien. ¿Vos, amiga? Dos. ¿Vos? Tres. Tres, muy bien. Pero van a correr todos, qué lindo. Un año y dos meses el bebé que estaba llorando. Bueno, acá estamos con los chicos que van a correr la carrera aquí. Nosotros estamos preparándonos para la carrera de 10 kilómetros. Y bueno, también está la carrera de 21. Y todos los chicos acá sacándose, preparándonos para la largada, que es a las 10 y media. Son las 10 y 22. Ahí estamos, ya estamos. Como diría mi madre, estamos en el momento de armar la largada. Acá la Mujer Araña desde Necochea, haciendo en el Parque Villa del Parque, que era en la avenida número 10, y el pino japonés, que esto deben ser los pinos japoneses. A ver, denotemos que esto debe ser la plantación de pinos japoneses. Bueno, acá va a ser largada y llegada de los 10 kilómetros, por lo que nos estuvieron comentando, era un pedacito de bosque, después nos vamos, hacemos unos 3 kilómetros de playa, damos la vuelta y terminamos todos acá. La idea es que cuando terminamos, comemos, llamamos el taxi, buscamos los bolsos y ya partimos para Buenos Aires. Bueno, felices, muy copados, ahí está la gente de Nordland repartiendo sticker, y allá va la combi por donde vinimos para Buenos Aires. Bueno, acá siguen acá los chicos Gator armando todo lo que es la largada, y bueno, y allá algunos que otros corredores. Seguimos acá, un día espectacular.